Hola a todos y todas, hoy os traigo un libro, es El Contador de Palabras. Os voy a dejar la portada por aquí como siempre. Es una historia en la que el personaje principal nos va contando una serie de anécdotas y partes de su vida a lo largo de todo el libro y que no entenderemos por qué nos cuenta esto hasta prácticamente el final del libro, donde nos explica el porqué. A mí es un libro que al principio me parecía un poco raro porque era simplemente contando anécdotas de su vida y no sabías por qué, que como os digo lo entenderás más adelante, por así decirlo. Es un libro que me ha gustado bastante, pero que no he logrado conectar con él hasta prácticamente el final y el porqué de escribir todo esto. Quizás por eso no le he dado una puntuación tan alta, creo que le di 3 estrellas de 5 si no me equivoco. Quizás por este motivo, porque no conecté con él hasta prácticamente cuando nos dice las razones de por qué escribe el libro. Creo que hubiera sido mucho más ameno, mucho más interesante si hubiéramos conocido las razones desde prácticamente el principio o hacia la mitad del libro, porque no nos hubiéramos perdido tantos detalles o quizás nos hubiésemos emocionado más sabiendo todo lo que cuenta. Pero aparte de esto, es un libro que está bastante bien. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.